Bienvenido gente a un nuevo video, más o menos le vamos a decir las fechas exactas de los nuevos eventos, las nuevas actualizaciones, ya que mucha raza, después de que subí este video yo que iba a hacer una colaboración en GG con cómo entrenar a tu dragón, me preguntaron, güey, las fechas, dame las fechas, carnal. Vamos con la intro y más o menos la más, las fechas para que tenga idea, pero ya va llorando, compramos con la intro. Deja tu fucking like. Bueno, recuerden que yo pues saqué esta conclusión de que posiblemente por esta imagen es de esta película Cómo entrenar a tu dragón. Le vamos a enseñar qué posibles armaduras se podrían venir, cuántos serían los precios, pero como les digo, vayan ahorrando, compa. El 26 de febrero es el festejo, es cuando cumple años IGG. Aquí cumplió 3 años, pero para que sepa más o menos cuando cumple años IGG, el Ormovai, pues el 26, bro, de febrero. Bueno, ahora posiblemente las fechas que empiece el evento va a empezar desde el 20, que sería mañana. Mañana tenemos que tener algo de información en las redes, o el 21. Tendría que ver algo, ya sabe que yo le voy a comunicar si hay algo mañana. Hago este video para que sepa, vaya ahorrando gemas, vaya ahorrando aceleradores, vaya ahorrando de todo, bro. Porque se pueden venir ultra raros, cosas así. Porque ya se ha hecho en cada año, así que ya les había dicho unos días que ahorraran, así que todavía sigan ahorrando, bro. Y si vas a comprar también, ya posiblemente en marzo también se vería, pero no creo que sea hasta marzo, bro. Tendría que ser ahora, güey. En estas fechas después del 21-22. Bueno, si nos vamos al 2021, también empezaron una actualización el 22 de febrero. Entonces, ¿cuánto faltan? 3 días. Por eso te digo que tendría que ser entre mañana 21-22. Porque ahorita en el beta no hay nada en ninguna red. No hay nada de información, bro. Recuerden que si nos vamos, si va a haber un evento como este de colaboraciones, tendría que ser una colaboración como entrenar un Foodpanda, como una tienda. No me acuerdo cuánto duró, creo que 15 días a 20 días para poder completarlo. Costaba 2000 jade de shi y te daban estas emotes y cosas así, que muchos lo tuvieron a 100. Muchos tuvieron el castigo, pero porque duró bastante tiempo. Posiblemente costaría lo mismo si llega algún skin de este evento de, pues de cómo entrenar a tu dragón, ¿no? Porque mucha gente está 99% segura que va a venir. Entonces tendría que venir desde mañana, bro. Entonces esto, había armaduras también, que también vamos a hablar que posibles armaduras se podrían venir. Toda esta armadura, bro, que pues también cuando fue lo del caballero del zodiaco también hubo. Entonces, ¿qué te podrían dar? Pues no sé, recolección, de cacería, un poco de ataque, no sé, güey, la verdad. Y por ejemplo, aquí también hubo que no han dado, posiblemente si se viene una tienda podrían dar para reducir el escuadrón, que puedas aumentar la velocidad de tus tropas al momento de mandar un rally o alguna parte, ¿no? De regresar tropas. Entonces esto cuesta muy barato, posiblemente se podría venir en una tienda. Bueno, si nos vamos al protagonista de cómo entrenar a tu dragón, pues posiblemente podrían sacar una armadura de su pie que está trozada. No recuerdo si sea su pie o su mano, pero algo así se podría venir, bro. ¿Me entiende? Esas fotos las saqué de Google y para más o menos, porque anteriormente también hablamos de los caballeros del zodiaco y salió algo parecido, bro, lo que estuve hablando. Y pues podrían salir un emote de este güey, de los personajes de esto, del chimuelo, ¿no?
Y pues aquí está otro traje que posiblemente pues sacarían la cabeza de un dragón, del chimuelo, no sé. Sería el casco, las botas, por ejemplo. Es un ejemplo nada más que le estoy dando, no sé, que se haga realidad estas botitas, ¿me entienden? Algo de los dragones que mismo lo saquen para hacer la skin, hacer la set, ¿me entienden? Inspirado, porque está inspirado en los dragones, pues. Yo no recuerdo, creo que yo eliminé las armaduras, pero creo que me queda esta. Es que como sacaron al Seiya, posiblemente, como te digo, sería algo del protagonista, bro. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué le diferencia al protagonista como sacaron al Seiya? Que posiblemente podrían sacarlo también a ese o al dragón. No creo, creo que podrían sacar el monstruo como monstruo, el monstruito, y pues el chimuelo, y el otro sería como el Pegaso, ¿no? Así como este de los caballeros del zodiaco, y pues algo así, bro. ¿Me entienden? No sé si me hayan entendido, compa. Pero posiblemente tendría que salir alguno, un personaje, dos personajes. O si no lo colocan aquí, los de este lo van a colocar en los trofeos, bro. En esta parte, ¿no? Entonces, esa es la información que traemos. Recuerden que las fechas tendría que ser desde mañana al 21 seguramente. Ya que si nosotros nos vamos a noticias, también nos dan algo de información, bro. ¿Cuándo son más o menos los eventos? Si nos vamos aquí los eventos, la fiesta global va a empezar el 23 a 29. ¿Me entienden? Aquí está, bro. Creo que hay unos números ahí que no están bien correspondidos, ya que dice 2101, ya pasó o ya fue, o los van a meter otra vez. Pero si nos vamos nosotros aquí, es que yo le veo una fecha ahí que dice desde el 21, güey. Entonces posiblemente para que más o menos tenga una fecha sería desde el 21, ya les tendría yo, pero hago este video para que empiecen a ahorrar, bro. Regalos fantásticos, próximamente, ¿me entiende? Todo esto, por eso me preguntan. Entonces tendría que venir 21. Y esto sería el final, así que si tienes una cuenta inactiva durante 10 días, no entres ya para que te regrese cosas. Después, si yo tengo una cuenta inactiva, después también la voy a decirles que nos va, que van a dar, güey. Pero esto sería ya en marzo, yo aquí empezando marzo, yo creo. Ya terminando el mes, porque este mes creo que dura, si me voy este mes, dura poco, dura 28. Entonces tendría que ser ya, güey. Desde el 21, si va a haber un desafío. Camino de desafíos, dice aquí. Tendría que ser desde el 21 de febrero, güey. O tendría que ser el 23. Desde 22 al 23. Para que se terminaran 6 días el desafío. Como hemos conseguido algunos héroes, ¿no? Algunos héroes, güey. Como la muñeca. Que se consiguen. Pues medalla y todo eso. Entonces, si vamos por las cifras, tenía que empezar el desafío. Si va a haber un desafío de algún héroe de aquí de la imagen, tendría que ser desde 23 más o menos, bro. A conseguir las armaduras, cosas así como fue los caballeros del zodiaco, bro. La de Kung Fu Panda, bro. Pues que es que el héroe de por ejemplo, de este, así se consiguió, pues. Este. Entonces tendría que ser algo parecido como este, güey.
Y como fue de las armaduras, porque te dan las dos cosas, ¿no? Del Kung Fu Panda y este. Si es que siempre cuando hacen una colaboración todo es parecido, pues. Bueno, ahí están las fechas. Tendría que ser el 21 al 28. Pero posiblemente 21, 22, 23. Tendría que tener algo de información y empezar algún evento ya. Chido. Entonces, ahí más o menos, ahí ponme en los comentarios qué piensa usted. Bueno, gente, ya sabe, déjate like y suscríbete en otro video. Adiós, gente. Ánimo.